Aroen inaugurazioarekin ofizialki udari hasiera ematen diogu. Urrengo asteetan Miramar jauregi hau gaurkotasun handiko eztabaiden sedea izango da. Benetan eskertzekoa da hau bezalako ikaspenerako espazioak mantentzea. Hezkuntza, ikerkuntza, ezaguera gure gizarteetan ongizatea eta lehiakortasuna bermatzeko bide bakarra dira. Ezin diogu hezkuntzan inbertitzeari uko egin, gure etorkizunari uko egitea bezain arriskutsua delako. Inauguramos hoy estos cursos de verano de la UPV que son, como su propia experiencia demuestra, una excelente plataforma para que nuestra gran universidad pública posibilite el desarrollo de seminarios, de encuentros, de debates sobre temáticas muy variadas y sobre todo de enorme interés en un marco que invita a la reflexión reposada, al diálogo, como es esta Bahía de la Concha. Y es evidente que organizar, que llenar de contenido, que poner en marcha esta cita supone desarrollar esfuerzos de todo tipo que quiero agradecer al rector, al director de los cursos y a su equipo de colaboradores y colaboradoras. Y hoy, de manera especial, hay que reconocer el regalo de la conferencia de Juan Luis Cebrián sobre periodismo y futuro, porque creo yo también que este es un tema fundamental, porque las sociedades que quieren ser libres, que quieren prosperar sin abandonar valores y principios, necesitan sí o sí de universidades, por supuesto, pero también de un periodismo comprometido que ejerza sus funciones con plena potencialidad. Perder esa herramienta, perder esa referencia constante que supone un periodismo crítico y riguroso, supone un empobrecimiento que no nos podemos permitir. Y aunque haya nuevos instrumentos, nuevas herramientas, que es verdad que nacen de algoritmos, yo también soy de los que comparte que un algoritmo puede ser bello si soluciona problemas, nacen de algoritmos pero tienen voluntades detrás y permiten inmediatez y colectividad, pero siempre se necesitará un periodista detrás para ponderar y dar rigor a una noticia. Pero de esto no me toca hablar hoy, estamos en los cursos de verano de la UPV y en todo caso lo que sí resulta obligado es que hable de educación. Y me parece oportuno, por lo tanto, destacar la prioridad que la educación y que esta universidad es, pues, para mí y para el gobierno vasco, cosa que demostramos no solo con palabras sino con hechos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el plan universitario aprobado el año pasado que define una apuesta generosa pero también exigente a la que la UPV está ya respondiendo con eficacia, con eficiencia y responsabilidad. Más recientemente hemos comprometido 5 millones de euros adicionales con el proyecto de Campus de Excelencia Internacional Euskampus para apoyar su despliegue estratégico y lo hemos hecho de una manera colaborativa, agregando tanto a la universidad como al Donostia International Physics Center y a Tecnalia. Ayer mismo la consejera Isabel Celá, acompañada del rector, presentó la puesta en marcha de 3 nuevos BERCs para trabajar en los campos de las neurociencias, de los nuevos materiales y de los polímeros, y que aglutinarán a cerca de 300 nuevos investigadores como expresión nítida de nuestra apuesta por la investigación. Es la iniciativa que hemos resumido en el lema Bostetan Bost, un crecimiento de un 5% de media en 5 años para asegurar los proyectos en marcha y dar así un horizonte de continuidad y de estabilidad profesional a nuestros investigadores y para conseguir que los jóvenes talentos no se nos vayan del país. Hoy mismo hemos aprobado en el Consejo de Gobierno las becas predoctorales por un valor de casi 12 millones de euros y próximamente daremos curso a las postdoctorales. Nire gobernua kalitatezko hezkuntza publikoa indartzearekin guztiz konprometiturik dago eta horregatik unibertsitate hau gure politiken epizentroan kokatu dugu. Ez ditugu soilik dauden egiturak mantendu nahi
ikertzaile eta irakasle berrien sorkuntza sustatu ere nahi dugu egin, Euskadin talentua atxiki gure lehiakortasunaren buru izan dadin. Beste leku batzuetan, hezkuntzan eta ikerkuntzan murrizketaz ari diren bitartean, guk beste bide bat hartu dugu, gure zientzia eta teknologi politikak indartzen ari gara. Ziur gaude, ez dagoela hezkuntzan aurreztea baino ezer garestiagorik. Y es que se debiera de entender de una vez por todas que todos vosotros y vosotras, los investigadores, las gentes del mundo de la ciencia y de la universidad, sois una pieza fundamental, básica en nuestras sociedades modernas. Y lo sois tanto desde un punto de vista de desarrollo económico como desde la perspectiva de nuestro desarrollo social. Porque necesitamos generar más y mejor conocimiento. Necesitamos que lo transfiráis a nuestro entorno social y económico, que forméis a los profesionales del futuro, que seáis uno de los nodos de nuestras redes de internacionalización. Pero necesitamos también que ejerzáis un importante liderazgo en la reflexión crítica, que no puede estar exenta de valores éticos que toda sociedad moderna necesita para crecer en cultura y en prosperidad vital. Es decir, la educación, el conocimiento, la ciencia se sitúan hoy en el epicentro de cualquier apuesta de país que quiera asentar el presente para conquistar el futuro. Lo contrario nos ancla en el pasado. Y me consta que la UPV está en este empeño positivo porque el objetivo no puede ser otro que el de profundizar en la cantidad y en la calidad de vuestras aportaciones a la sociedad que os creó y que os mantiene. Y en este sentido, por ejemplo, sabéis que contamos con un plan de ciencia, tecnología e innovación que contiene, junto al objetivo de alcanzar un gasto del 3% de nuestro PIB en I+D para 2015, el compromiso de que el 1% de la ejecución de ese gasto sea realizada por parte del sistema universitario vasco, lo que será un salto importante y significativo. Pero junto a ello os pedimos, en ese mismo plan, que asumáis el reto de incrementar de forma importante el número de doctores que regresen de vuestra recién estrenada Escuela de Estudios de Posgrado y Doctorado. Porque si además conseguimos que un número creciente de empresas vascas descubran el potencial que dentro de sus plantillas posee alguien que ha demostrado capacidad para resolver un problema de alta complejidad en su doctorado, el efecto multiplicador de este tipo de iniciativas puede ser sorprendente. Pero es que además de sorprendente, resulta absolutamente imprescindible. Porque los puestos de trabajo que necesitamos con urgencia para sustituir a los perdidos deben ser en su mayoría creados en empresas impulsadas por personas emprendedoras con ideas nuevas y han de configurarse como intensivas en conocimiento e innovadoras en su aplicación. Yo suelo hablar habitualmente del modelo Euskadi. Es un modelo basado en la austeridad, sí, pero también en un esfuerzo colectivo que prioriza actuaciones para, por un lado, impulsar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo para generar empleo, y por otro, es un esfuerzo colectivo para evitar recortes en políticas sociales o en servicios públicos que nos lastren el presente y el futuro. Y por lo tanto, no podía ser de otra manera, si queremos mantener estas bases, este también es un modelo comprometido con la política universitaria y con la política científica y tecnológica. Existen pruebas empíricas sobradas de que la verdadera prosperidad, aquella que es compatible con la solidaridad y con la sostenibilidad, solo es posible en sociedades igualitarias y concienciadas con la educación y con el I+D+I. Si revisamos los países europeos con menores diferencias sociales y con mayor equidad, resulta que siempre son los más comprometidos con sus escuelas y con sus universidades.
y los que mayor porcentaje de su PIB dedican a I+D. Y sin embargo, contra toda evidencia, hay quien parece empeñado en aplicar los mayores recortes presupuestarios allí donde se juega de verdad el futuro. Bueno, pues en Euskadi no lo vamos a hacer. Si hay un futuro después de esta crisis, si hay una esperanza de competitividad y de progreso para nuestras sociedades, esta solo puede venir de la mano de una cada vez mejor educación e investigación, de la mano del conocimiento. Y vosotros y vosotras sois en primera persona los responsables de transmitir esos conocimientos cada vez más indispensables para garantizar el éxito de nuestro desarrollo económico en un mundo global. Pero también tenéis la responsabilidad de asentar valores que sí son absolutamente indispensables para construir sociedades decentes, como la que nosotros queremos ser. Y este es el camino que queremos andar, el camino que mejor conocemos en Euskadi y al que no vamos a renunciar. Ese es el compromiso y esta es la ilusión, de alguna manera, que nos reúne un año más en estos cursos de verano, que estoy convencido de que van a servirnos para seguir avanzando en la buena dirección, para generar belleza también, y con ella felicidad, porque ese tiene que ser el objetivo de todos. Como digo, para esto van a servir con seguridad estos cursos, que como corresponde, declaro ya inaugurados. Es que les agradezco.